Con una ceremonia nunca antes vista y realizada en horas de la noche, la escuela de suboficiales Capitán Andrés M. Díaz de la Fuerza Aérea Colombiana celebró sus 84 años de existencia, ratificando una vez más su posicionamiento a nivel nacional como una de las instituciones de educación superior líder en formación aeronáutica. Esta vez la noche fue la mejor cómplice de una de las ceremonias más esperadas de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, Capitán Andrés M. Díaz, que celebró por todo lo alto su 84º aniversario. La ESUFA aspira a continuar con su legado a nivel académico, siendo una de las instituciones de educación más prestigiosas a nivel nacional. Allí se forma la suboficialidad, el brazo fuerte de la Fuerza Aérea Colombiana. La Escuela de Suboficiales ofrece a la Fuerza Aérea Colombiana un suboficial formado y capacitado, listo para enfrentar los retos que significan mantener la capacidad del Poder Aéreo Nacional. La ceremonia militar, preparada durante 2 meses, fue liderada por el general Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien en compañía de los altos mandos militares e invitados especiales, disfrutaron de actividades como desfiles y presentaciones con la impecable marcialidad, disciplina y elegancia del personal de alumnos, suboficiales y oficiales de la Fuerza. La Fuerza Aérea siempre se ha caracterizado por romper esquemas, digamos, sin afectar las tradiciones, sin afectar la mística militar, la disciplina, la marcialidad, nuestro reglamento. Siempre queremos poner algo de valor agregado. Luego de la imposición de la condecoración Orden al Mérito Militar Antonio Nariño y Orden Cruz Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico a los oficiales y suboficiales destacados por su trabajo, se entregó la Medalla Militar Marco Fidel Suárez y la Medalla Servicios Distinguidos a todos aquellos suboficiales y civiles que con su valioso aporte enaltecen la excelente labor de la escuela. Un pequeño pero significativo grupo de suboficiales también fue reconocido por su trabajo en la formación de los alumnos con el sombrero que desde ahora los distingue como instructores militares, símbolo de mística, profesionalismo, integridad y excelencia. Es importantísimo para mí el logro que hoy alcanzo como instructor militar de la Fuerza Aérea Colombiana. El exclusivo grupo de estudiantes seleccionados por su mística, disciplina y compromiso sorprendió a los asistentes con una presentación con luces de neón en los fusiles y en las baquetas de los redoblantes, que sonaban al unísono del grupo de halcones dorados mientras se desarrollaba la impecable presentación de los manejos que dejó descrestados a los asistentes por su precisión, complejidad y belleza. Para todo el equipo de trabajo de la Escuela de Suboficiales, en nombre de mi coronel Reyes, director, de mi coronel Bocanegra, subdirector y de cada uno de los comandantes de grupo, el saludo de agradecimiento por todo el trabajo que hacen día a día para que nuestra escuela cada vez sea mejor. Música en vivo y juegos pirotécnicos para finalizar la ceremonia con broche de oro. Una noche inolvidable para los más de 200 asistentes que reconocen la trayectoria de la escuela y su aporte a la seguridad aérea de Colombia. Felicito a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea por sus 84 años. Es grandioso ver cómo es el cambio y la innovación que tienen nuevamente. Los felicito, son grandes hombres. Para la escuela y todos sus miembros, feliz aniversario. La Fuerza Militar de Colombia cumple labores conjuntas con las fuerzas militares de países vecinos. Tal es el caso de la frontera marítima con Panamá, donde encontramos a un lanchero del Istmo destacado por los servicios que le presta al ejército de su país. La frontera entre Colombia y Panamá no solo comparte aguas y territorio. De manera conjunta, se trabaja de la mano con el ejército del vecino país para realizar actividades que buscan el bienestar de la población, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo del turismo, garantizando en los territorios la seguridad de las fronteras y la lucha contra los grupos al margen de la ley. En una de las jornadas de apoyo al desarrollo realizadas en la frontera con Panamá, un hombre se abría paso por las aguas de Colombia con un grupo de personas que venían por atención en salud, llegando hasta el municipio de Sapsurro. Maniobrando de manera impecable su lancha, este militar vive su tiempo entre el trabajo en alta mar y sus actividades diarias en las playas de La Miel, en donde trabaja a diario velando por la seguridad de sus visitantes. Tengo 12 años de estar en el ejército panameño. El trabajo ha sido bueno, constantemente patrullando en la lancha ribereña, trabajando por mi patria. Oriundo de Darién, una pequeña comunidad costera de Panamá en donde se vive de la pesca,
Empezó como lanchero, siendo la actividad de transporte marítimo lo que le dio soporte económico a su familia durante años, sin saber que al crecer serviría al ejército de su país en el mismo oficio. De pequeño, de que tenemos 8 años, estamos andando con motores 15, 40 y aprendiendo a andar en el mar, a bucear, a coger langosta, marisco. Con la tranquilidad adoptada por el trabajo en el mar, este lanchero panameño y un colega suyo son los únicos designados para maniobrar las lanchas de su ejército, pues aunque parece fácil moverlas, en realidad es un trabajo que requiere fuerza, conocimiento y dedicación. Lo más difícil para él es velar por la seguridad de las personas que transporta, pero a pesar de las dificultades, es una labor que disfruta mucho. Se lo digo, la adrenalina. No, me siento bien porque eso es lo que me gusta, manejar lancha, me gusta andar en el mar. Su preparación para el oficio no es muy compleja, un par de lentes para el sol y el agua, la revisión de la lancha y ajustes varios antes de empezar a navegar son básicos. Aunque comparte aguas con Colombia, las características del mar de Panamá son muy diferentes. En este lugar, el mar es más agresivo, por lo que se requiere de toda la capacidad del sargento Valencia para dominar el fuerte oleaje. He sentido bastante miedo cuando se pone el mar bravo, que voy, llevo bastante unidades, pienso de que se va a hundir la lancha, pero trato de ir lo más seguro que pueda. Además del transporte marítimo, este lanchero panameño también es conocido por el buen cumplimiento de sus funciones. Una de ellas, al igual que en Colombia, es la lucha contra los grupos al margen de la ley en alta mar. En primer lugar, el tráfico de droga, tráfico de indocumentados, de personas de diferentes países, por lo menos de Cuba, África, que están pasando mucho a esas personas por aquí. Entonces estamos combatiendo para que no pasen ilegalmente al territorio panameño. Al finalizar el día, siente la satisfacción del deber cumplido. Y al dar parte a sus superiores, sabe que su trabajo no es solo mover una lancha, es transportar y cuidar la vida de sus coterráneos, además de velar por la seguridad de las aguas de su país. Claro, me encanta lo que hago. Me gusta estar en el mar, me gusta estar manejando mi lancha. Institucional, un panorama nuevo.